A pesar que están aperturando más comisarías de la mujer y se cuenta con una cartilla de prevención, los asesinatos continúan presentes, por lo que es importante que las mujeres pongan en práctica esas políticas públicas y que tengan la confianza de llevar el proceso y seguridad, y esta se adquiere a través de las capacitaciones, aseguró Defensora de Mujeres. Ya existen las políticas públicas para las mujeres y son maravillosamente escritas al 100 por 1. Se están aperturando, como te decía anteriormente, las comisarías de la mujer. Se está haciendo el trabajo, pero está el problema de que se tiene que generalizar más el caso, porque es un caso alarmante, que haya más de 13 femicidios en lo que va del año. Son 13 mujeres muertas, entonces como que, ¿qué está pasando en el país? O sea, ¿por qué tantos casos si las autoridades están haciendo su trabajo? En sí lo que hay que hacer es que la mujer también, el trabajo no solamente es de la autoridad, sino que nosotras las mujeres tengamos la confianza de llevar un proceso, de ir a denunciar, de que vas a ser acompañada, en este caso de una oficial mujer, de la comisaría de la mujer, de que vas a tener un psicólogo, de que te van a tener el apoyo y sobre todo la seguridad de que este agresor no va a estar libre. Entonces es un proceso que conlleva que la mujer tiene que tener seguridad y pienso yo que las capacitaciones van a dar empoderamiento bastante hacia las mujeres para que la mujer tenga la seguridad para el momento de ir a denunciar. Gadea dio a conocer la importancia de las capacitaciones en la prevención de la violencia que llevan a cabo las autoridades. Pero más allá de eso, bajar a las interioridades de los territorios, como se ha venido haciendo, llegar más las capacitaciones a las familias, en los barrios, a los colegios sobre todo, y más a las adolescentes, en este caso en la secundaria, para que tengan conocimiento desde identificar a los varones antes de entrar en una relación estable para erradicar la violencia intrafamiliar que se dan estos casos que llegan a ser hasta femicidios. Mujeres católicas hasta la semana pasada contabilizaban alrededor de 13 femicidios. Noticias 12, Darlene Tellez.